Por la que yo tengo que ser mejor persona como mujer y como ser humano.
Y segundo, pues mis amigas, mis amigos, mis amigas, que siempre han estado ahí en las buenas y en las malas, peleas, no peleas, ahí han estado. Somos seres humanos, cometemos errores, a veces nos hemos ofendido sin querer o lo que sea, pero el punto es aprender a aceptarnos, aprender a perdonar, que es lo más importante, y entender que todos somos diferentes en ciertas cosas, pero en el fondo somos seres humanos, y eso es lo más importante. Y yo les agradezco a todos absolutamente, no saben, les tengo en mi corazón, lo que han sido para mí, yo creo que para todos tenemos un libro, ¿no? Un libro de la vida. Y en ese libro de la vida vas anotando quién está contigo, qué experiencia tuviste con cada uno, qué palabra te dijo esa persona, cuándo te dio la mano, por qué se cruzó y qué aprendiste de esa persona. A lo mejor a sufrir, a lo mejor a reír, pero de todo eso nos hace fuertes a madurar y a crecer. Y eso agradezco al Señor porque me ha puesto personas muy importantes en mi vida. Si estamos aquí en este país, muchos de nosotros estamos solos sin nuestra familia, pero la vida te da sorpresas. A veces te haces amiga de la persona que menos piensas. Y esas personas llegan a ser parte muy importante de tu vida. Y puede ser que por algo vinimos en este país y nos hace fuertes. Viéndolo, gracias Adriana, pudiste llorar hoy. Lo más importante es que tenemos que aprender y aprender a vivir, a luchar, a agradecer al Señor, pues no, a agradecer al Señor porque yo tengo mucha fe. Y realmente Dios es grandioso conmigo, sabe quién me pone y quién me quita en mi vida. Y el momento que debe ser. Y así les digo a todas, así les he dicho a mis amigas. Desde el traspasado, el sentimiento que tengo, que es la fe hacia Dios, que Él sabe cuándo te quita, Él sabe cuándo te da. Y eso nos hace crecer. Y lo más importante es que tenemos que agradecer al Señor y miles de bendiciones a todos absolutamente aquí. Y Fabio, a ti te quiero agradecer mucho. Con mucho gusto. Eres un ángel para mí. Siempre he dicho eso. Yo pienso que yo le siento a Fabio, es mi jefe, ha sido mi amigo, mi vecino, y eso yo siempre estoy muy clara, siento que él ha sido como un protector, un ángel guardián para mí, y Fabio, mis palabras de agradecimiento, siempre yo le pido a Dios que te llene de prosperidad, de salud, de sabiduría, porque gracias a ti pues tengo mi trabajo y me siento feliz. Ustedes saben todos de aquí que mi trabajo es una felicidad inmensa. Y eso, esa fue tu misión, tal vez en mi vida, ser mi jefe, ser mi mentor, ser una persona con la que yo escucho, porque tú sabes, eres un hombre muy inteligente, y eso yo te admiro mucho. Y aquí a todas las personas, gracias. En cada momento de mi vida, a todos absolutamente. Luis, aunque no hablamos muy seguido, eres una persona que siempre te tengo en mi corazón. Es una persona muy especial. Sí. Siempre te tengo en mi corazón porque por lo mismo, porque eres un hombre bien noble y puro, con un corazón bien lindo, un corazón grande. He visto. Y a todas mis amigas, que si les digo de una en una, no, no quiero excluirles ni a la. No, no alcanza la batería la cámara. A todas realmente no saben cómo les agradezco. Es que es una cosa que les he tenido desde un principio y le agradezco a Dios y siempre pido por Rosita, que es una señora linda, Lili, Fátima, Michelita, mi cómplice, Anita. Son cosas que, qué lindo, les agradezco mucho y brindemos. Salud. Muchas gracias a todos, ¿no? Y salud. Les agradezco por estar aquí y que nos vaya súper bien de aquí en nuestros años, tu cumpleaños que ya mismo viene. El 30, ¿no? El 30. Conmigo en agosto, cumple su, ¿no? Qué buena amiga, ¿eh? Pero sé que sigues después de mí, eso sí me acuerdo. En agosto. Presidente de julio. Oh,
No se me toma ni un aguardiente más. Borracha, borracha. Mira que estamos impresionados de la manera como la quieren. Se nota que la quieren porque vean ustedes, nos están pagando $4,000 por este chavo. Y a ver, ¿cómo dice?
rías. No se rían, que así empecé yo riéndome. De tristeza. ¿Te está viendo aquí, Fabio? ¡Ole! ¡Que me hicieran llorar! Yo sabía de la vida porque a mí desde pequeño. ¡Ole! Cuando estaba chiquitito. Chiquitito. Eso me enseñó. Eso me enseñó papá. Hay niños. Eso y muchas. ¡Ole! Eso y muchas. Eso y muchas cosas más. Eso y muchas cosas más. Yo les quiero decir que me estoy poniendo un poquito nervioso porque desde que empecé a cantar con Gabriel, el Señor no se saca la mano de la bolsa. Me están viendo por allá por unos. Por allá me están viendo. Por Univisión. Porque yo vivía muy bien. Ahí te crees mucho. Ah, perdón. Yo pensé que me estaba haciendo. Yo dije, ¿qué pasa, señor? Trocudo. Hasta que te conocí. Viví la vida con dolor. No te miento, muy feliz. Aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debía amar jamás. Porque ahora pienso en ti. Y mañana pienso en él. Y pasado pienso en él también. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era tan feliz. Ahí. Eso, mira, los tengo bien entrenados. Está haciendo competencia. Muy bien. Y ahora todo el mundo con la mano arriba. Y el que no levanta la mano no se le puso de desodorante. Y el coro dice así: mira. Y 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8 y 8. Eso. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8 y 8. Señora fue a la escuela. A ver, yo le voy a preguntar en español y ustedes contestan en inglés, ¿ok? 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 A ver si es cierto, dice así. Ahí va. ¡Ay! Así. Y pollito. Chique. Gallina. Lápiz.